hermosa Santana. Saludos a toda la hermosa gente aquí de Santana, a todos mis compitos, a todos mis seguidores. Muy buenos días, son las 10:43, entrando a Santana para los 20 de Mexicali. Sí, señores. Vamos a llegar ahí a la gasolinera a la salida. Vamos a darnos un buen baño para seguir frescos. ¿Cómo la ven, amigos? Bueno, ahí es mi parada siempre. Parada para meterme a bañar. Siempre estoy llegando a las 12:30. Me baño y como, pero ahorita ya desayuné allá en Cananea. Así que no hay mucho apetito ahorita. Yo no me voy a ir a bañarme. ¿Cómo la ven, chicos? Mucha gente se piensa cómo le hace el camionero para bañarse, en dónde se bañan, cómo se bañan. Bueno, no cómo se bañan, ¿no? Lugares en donde se bañan. Entonces, en muchos restaurantes o gasolineras hay regaderas para que el camionero se bañe. Obvio, habemos de todo. Muchos no les gusta bañarse, otros se bañan diario, otros se bañan cada tercer día. Yo me baño todos los días. Y si ando en un lugar donde no hay regadera y me quedé a dormir y sin bañarme, yo cargo mis toallitas húmedas que me paso en el cuerpo para mantener limpia mi almohada y mis cobijas, y así no apestar la cama, ¿verdad?
vamos a estacionarnos y nos vamos a bajar a la regadera. Ahí así. Bueno, dejen a listo las cosas y ahorita nos acompañan a la regadera, chicos. Voy a alistar la toalla, mi ropa, mis sandalias, todo lo que conlleva un aseo y un baño rico. Sacar la cámara de su cueva. Bueno, a ver cómo salimos. Ahí está. Pues este es el camarote, señores. Vamos a desconectar este. Y vamos al baño. Claro que sí. Le bajamos el seguro, ya traemos las llaves. Vamos a recoger todo. Acá está todo. Y vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a revisar las llantas. A ver.